avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Es 3 de julio y ya se montó el primer equipo de Samsung. Es un reactor de guarda de azufre en la planta de naftas. Este equipo es hecho en México. Ven reporte esta semana. Esta semana, al concluir las cimentaciones donde se montarán algunos de los equipos críticos, se realizó el montaje de una estructura en la planta hidrotratadora de naftas correspondiente al reactor de guarda de azufre, en el paquete a cargo de la compañía Samsung. En los tanques de residuo de vacío de la planta combinada, ya se trabaja en la colocación de placa de fondo y continúa la colocación de estructuras metálicas en los racks de tuberías, mientras que se abrieron nuevos frentes de trabajo donde se realizan excavaciones y vaciados de colado que servirán para conformar las cimentaciones estructurales para recibir los módulos de las plantas que se construyen en el exterior. Se avanza en los trabajos civiles de todas las subestaciones eléctricas, cuartos de control satélites y casas de operación en plantas. En talleres ubicados en Tamaulipas y Veracruz, se llevan a cabo trabajos de fabricación de módulos que se instalarán en algunas plantas que construye Samsung. Continúan los trabajos de soldadura y obra mecánica en el área de almacenamiento. Las placas de acero conformadas en gajos se trasladan a la obra desde Monterrey, Poza Rica, Hidalgo, Estado de México y Coatzacoalcos, así como también se reciben en forma periódica las cúpulas de tanques procedentes de Turquía. En el área administrativa, se terminó de colocar la loseta en la Plaza Cívica Central. Continúa la preparación del nivel del piso, donde estarán espejos de agua desde el cuarto de control hasta el área de edificios administrativos. Se desimbró y concluyó la obra negra de la puerta principal peatonal. Con respecto al gasoducto, son varios frentes que se están atendiendo donde estarán las peras de lanzamiento, al mismo tiempo que se lleva a cabo el tendido y soldadura de los frentes activos. Y en el acueducto, se continúa trabajando en la instalación de tubería dentro del predio. Con el propósito de evitar congestionamiento y no impactar en la vialidad y movilidad del municipio de Paraíso, se construye un libramiento del cual se tiene un avance del 97%. En materia de sustentabilidad, se reporta que continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a la refinería, así como más de 30.000 plantas que ya se han sembrado dentro de las instalaciones. Gobierno de México.